gusto lo adquirí cuando me tocó ver a bailar a mi papá. A mi papá le gustaba bailar en la tabla. Y entonces pues escuchaba la música que él ponía y de ahí me empezó a llamar la atención. Hemos logrado formar un grupo de niños que tocan la música de la tradición de nuestra tierra. Debo agradecer y reconocer públicamente el apoyo que nos brindó el maestro David Durán Nakit, quien preside una asociación de música y baile tradicional aquí en Michoacán, junto con otros amigos, el doctor Jorge Moss. Pues llevamos un tiempo aproximado de unos 7 años. Sí, se han ido renovando sus integrantes, porque pues como su nombre propio lo dice, siempre tuvimos la intención que fueran niños los que formaran parte de ese grupo. En estos tiempos se puede decir que está la tercera generación de niños tocándolo. La primera, el único que se conserva es el que toca el violín, es el fundador original del grupo Los Guachitos. Los demás compañeros pues se han ido a tocar música grupera. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día pues aspiran tocar en un escenario con sonido, donde sean admirados y aplaudidos pues por jóvenes de su misma edad. Entonces, la verdad que en este proyecto y en este tipo de música que se toca es reconocida, pero en los eventos culturales. La mayoría de las tocadas son eventos culturales donde no hay mucha remuneración, no hay pago, cuando mucho viáticos. Pues es una satisfacción muy personal. A mí me ha costado tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dan muy limitados los viáticos, nada más la gasolina, y entonces pues los niños tienen que almorzar, tienen que tomarse un agua, un refresco en el trayecto de ida y de regreso, y pues ya esos costos los tengo que asumir yo de manera personal. En algunas ocasiones, hay que reconocer, ha habido ocasiones en que ya han sido contratados por los ayuntamientos, pero pues el pago es pues muy mínimo, luego hay mucho regateo, y como no hay mucha difusión y promoción de este tipo de música, entonces pues ellos no le dan importancia. Sin embargo, es motivo de satisfacción darnos cuenta que en algunos lugares donde han ido a presentarse los niños ha sido muy apreciada la música, porque aquí en la región de Tierra Caliente son los únicos a esa edad que están tocando sones, gustos, pasos dobles, polcas, porque es un género muy amplio que se toca de la música de Tierra Caliente. Son como unos 10 a 12 géneros. Sí, el ayuntamiento que presidió el doctor Salvador Ortega, el ayuntamiento del periodo pasado, nos estuvo apoyando con 2 maestros de música. Prácticamente los guachitos aprovecharon ese recurso, esos maestros, porque ellos eran de los que más constantes estaban en las clases. Sí. Entonces el ayuntamiento pasado nos brindó el apoyo completo, puedo decirlo, y los guachitos aprendieron bastante y crecieron y han mejorado en su ejecución de las y interpretación de las piezas musicales. Pues tenemos el proyecto de la grabación de un disco. Tenemos el proyecto de la grabación de un disco. Por ahí el maestro David nos va a apoyar para abrirnos las puertas en una radiodifusora donde tienen un equipo de grabación pequeño, pero que nos va a servir para la primera parte del trabajo, tener el máster y ya de ahí en adelante buscar algún apoyo, porque queremos que nos escuchen. Donde hemos ido a presentarnos, pues queremos dejar huella, que aprendan los niños a bailar en la tabla. Y pues la invitación está abierta. Aquí estamos haciendo el propósito con un grupo de jóvenes que están enseñando a bailar la tabla,
se llama un taller de música y baile de tabla. Cada mes estamos llevando a cabo un fandango aquí en la plaza principal del pueblo, en donde se acercan niños y jóvenes de distintas edades y pasan a bailar, y es una forma de interactuar entre la sociedad y los jóvenes, disfrutando la música de nuestra tierra. La invitación pues es de que tratemos de rescatar pues nuestras tradiciones de la tierra caliente, que nos dan identidad y que nos hacen sentirnos de tierra caliente en cualquier lugar donde nos paremos, aprendiendo a bailar un gusto o un son, aprendiendo a identificar cualquier género que se toque, aprendiendo a identificar incluso los grupos que tocan esta música, y que les inculquemos a los niños, de jóvenes, de niños, el gusto por esta música de la tierra caliente.